masticar. Está bien, provecho. Hello, good Gracias. evening. How are you today? Hello, 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 teacher. hello, Good evening. Claudia, Christian, America. Good to have you here. Okay, we are about to finish this section number five. So congratulations for your perseverance and for your desire of continuing learning. Okay. Okay, teacher. Felicidades. Ya están por terminar el módulo 5. Felicidades por estar aquí y por su deseo de seguir aprendiendo. Okay. Excelente. I'm going to share with Gracias, you. Usted. You're welcome. I'm going to share the platform with you. Tonight we are going to advance in 5.5 lesson objective that says, by the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Aquí me voy a detener un poquito a explicar. Que en el American English you say can, pero puede ser que ustedes escuchen algunos videos de inglés británico o inglés australiano y ellos dicen can. Ambos casos son correctos, solamente que usted tiene que ubicarse en quién es el speaker, quién es el hablante, ¿verdad? Porque si es un American English speaker, le va a decir can. Pero si es un British English or Australian English speaker, they say can, ¿ok? Y está bien. Ahora, en el British, en el American English, cuando usted va a decir que no se puede X cosa, usted tiene que hacer un esfuerzo un poquito más grande y hacer un esfuerzo gutural, es decir, aquí, ¿verdad? Con su garganta y decir can't, can't. ¿Quién? El se siente aquí, ¿verdad? Póngase su manito en la, aquí en la, garganta y cuando usted dice can't, bien siente. Can't. Can't. No, can't. Can't. Como, la marca de cigarros, can't. Ah, ok. Can't. 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 Sin can't. La S, sin la S al final. Can't. Ok, can't. Can't. Así, justo así. Can't. Can't. Con la T al final, teacher. Con la T al final. A eso quiero llegar, de que tiene que hacer un esfuerzo por remarcar porque si no, no se entiende. Si usted dijo can, que no vibra nada, o si usted dijo can't, y si se fija, mi boca, mis labios se expanden y se nota que estoy haciendo un esfuerzo por enfatizar la N, que es gutural, y la T, ¿verdad? Que es explosiva y va al final. So, repitamos. Can. Can. Can't. 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 Can, 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 can't, can't, can't. Very good. Can, 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 can't, can't. Very good. Muy bien. Lo hacen muy bien. Ahora, también decir que en el British English también usted puede encontrar que ellos dicen cannot, ¿verdad? Ellos casi no hacen esa contracted form porque esa es una forma contractada del American English, el can't. En cambio, los British English speakers, they say, cannot, you cannot do that. Y le dicen, cannot. Incluso, también en la forma escrita, usted lo puede encontrar como can, espacio, not, y está bien, es la forma completa, o lo puede encontrar unidito todo, con can, sin espacio, y luego not, cannot, así, unido todo. Y está bien, ¿verdad? Esa es está correcto, ambas formas. Okay, now you have the pronunciation, ¿verdad? Aquí tienen el video para que puedan ustedes seguir practicando la pronunciación. Okay, then in 5.7 it says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for ability, okay? So that's what we are going to work today. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. So it says, can for ability and conversation. I can't sing very well. No puedo cantar muy bien, ¿verdad? So, let me advance. And after that, you have the knowledge check. Después de eso, tenemos un knowledge check, un control de conocimiento, ¿verdad? Que es la sección 5.9, 5.9. In that case, you need to say what you can do, what abilities do you have, and what you can't do, y qué no puede hacer, qué habilidades usted no tiene. So,
I don't know if someone already finished. ¿Hay alguien que ya terminó esta parte? ¿O todavía no? No yet. Ya terminamos, teacher. Yes, teacher, ya terminamos. Great, perfect, excelente. Okay, very good. So, let's advance now with my presentation. Vamos a la presentación que he traído para ustedes esta noche. So, let me share, okay? Okay, great. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes? Sí, yes, teacher. Yes, okay. Yes, yes. It says model, yes. Concept, and examples. In here, I'm going just to make a review on the models. Vamos a hacer una revisión de todos los modales, ¿verdad? Recuerden que estos son modales, no son verbos per se, porque no pueden conjugarse como un verbo con todos los pronombres personales. Y así tenemos que can sería como un presente, ¿verdad? Un tiempo presente para expresar ability, habilidad. Yo puedo hacer algo, tengo una habilidad. Permission, un permiso, pero de una manera un poco más informal. And offers, ofertas. For example, here it says, Mary can play the piano. María puede tocar piano. You can look at this. Puede ver esto. Can I help you, father? ¿Puedo ayudarte, padre? Okay, but when I use could, cuando yo utilizo could, es como el pasado de can, por decirlo así. Okay. And it expresses possibility, permission, or request. For example, extreme rain could cause the river to flood the village. La lluvia extrema podría causar inundación, podría causar que el río inunde la villa o la comunidad, ¿verdad? Permission. Could I use your notebook, please? Podría utilizar tu notebook, tu computadora, ¿verdad? Portátil, por favor. O tu libro de apuntes, ¿verdad? Ahora un notebook también es una computadora. Request. Could you tell me the way to the library, please? Una petición. ¿Me puede indicar el camino a la librería, por favor? Okay. I have May. May is like can. May se parece a can en el sentido de que es como un presente, ¿verdad? En el tiempo presente, to express possibility or permission. That may be better solution for you. Esa puede ser una mejor solución para ti. You may buy something if you wish, said her grandfather. Tú puedes comprar algo si tú quieres, dijo su papá. Es como le da permiso, ¿verdad? De gastar el dinero o de comprar algo. But if I say might is like a past. Es como un pasado. O slight possibility, una posibilidad muy leve. Or the past form of may, como les decía, la forma pasada de may. Reported speech. Es como cuando reporto lo que alguien me dijo, ¿verdad? In this case, a slight possibility, cuando hablamos de una posibilidad leve. The example is this team might win the game. Este equipo podría ganar el juego. But I doubt it. Pero yo lo dudo. The doctor said he might be late. El doctor dijo que él llegaría tarde. Entonces estoy repitiendo, ¿verdad? Lo que el doctor literalmente dijo. Should. Should ya sabemos que es to provide advice or to have a logical deduction. Excuse me. In advice, we say, I think you should buy the blue one. En consejo, yo pienso que tú deberías comprar la azul. Let's imagine that we are choosing between two t-shirts and I say, I think you should buy the blue one. Estamos escogiendo dos camisetas y yo le digo, yo pienso que deberías comprar la azul. I revised so I should be ready for math exam. Yo ya he revisado, así que yo debería estar listo para el examen de matemática. Es una deducción lógica, ¿verdad? Si estudié, entonces estoy listo para mi examen. Will. We use will for future tense. And this is an auxiliary, ¿verdad? Next week I will be in London. La próxima semana estaré en Londres. Will they join us for play football? ¿Nos acompañará o se nos unirá para jugar fútbol? Okay, so that's future. Okay, after saying that, I have here some
structure. Tengo aquí la estructura. The subject is the name of the person plus the model plus the verb-based form plus the complements. Rihanna should dance every day. Homer can eat 100 donuts. Ariana G has to change her hairstyle. Okay, so that's the structure. Esa es la estructura cuando utilizamos un modal, ¿verdad? El sujeto, el modal, que en este caso estamos hablando un poco más acerca de quién. La forma base del verbo, si se fijan, en la forma base no lleva el tú y el verbo está como en presente, ¿verdad? No lleva, no está en pasado. And then the complement. The complement can be an adverb and so on. So here, I'm focusing, aquí me estoy enfocando en can and could. Can y could, ¿verdad? Ya dijimos que can es como un presente, could es como el pasado. And it expresses ability, okay? I can speak 4 languages. Yo puedo hablar o yo tengo la habilidad para hablar 4 idiomas, okay? Possibility, in present. Smoke can cause cancer. Fumar puede causar cáncer. Permission, in an informal way. O sea, permiso, pero de una manera bien informal. Can I use your book, please? ¿Puedo usar tu libro, por favor? This can be with my friend, with my classmate, with my relative, in a very informal way. Request, informal. Could you hand me the pen? ¿Me puedes alcanzar la pluma? Offer of help. Can I help you? ¿Le puedo ayudar? Cannot. Aquí está, ¿verdad? Lo que le decía, la forma completa. Not allowed. Esto es, no está autorizado. You cannot or you can't smoke here. No puede fumar aquí. No está autorizado para fumar aquí. What about could? Could, you say ability in past. I could play a guitar when I was a child. Yo podía tocar guitarra cuando yo era un niño. Possibility in past. A lot of crime could be prevented. Mucho del crimen podría ser prevenido. Permission in a polite way. Aquí sí es permiso y es de una forma bien diplomática que lo puedo utilizar con personas como mi jefe o alguien que no conozco, ¿verdad? Could we go home now? ¿Podríamos ir a casa ahora? Request in a polite way also. Could you lend me this book? ¿Me podrías prestar este libro? Suggestion. I could help you with English. Yo podría ayudarte con inglés. Conditional of can, como un condicional de can. I could visit many places if I had more money. Yo podría visitar muchos lugares si yo tuviera más dinero. Excuse me. Okay, very good. Now, I have here the conjugation. So, when we use can, vean, es interesante y quiero planteárselos cuando estamos en oraciones afirmativas en el presente simple, pero estamos usando un auxiliar que puede ser can, could o cualquiera de los que ya estudiamos. Si usted se fija, ¿qué hemos aprendido para he, she, it cuando tenemos un presente simple? ¿Qué lleva el verbo? En este caso, cook. Normalmente, ¿qué se le agrega? La S. La S, ¿verdad, Claudita? Entonces, si yo no tuviera el can ahí, digamos que yo lo tapo, entonces yo diría, he cooks, y le agregaría una S. Or she cooks, it cooks, ¿verdad? Pero si se fijan en este caso, no hacemos eso porque lleva el auxiliar. Entonces, el modal auxiliary. Entonces, cuando tenemos un modal auxiliary, la regla de presente simple para tercera persona, he, she, it, no se aplica y queda exactamente igual. I can cook, you can cook, he, she, it can cook, we can cook, they can cook. Okay? If it's a negative and if I'm going to use a contraction, I say I can't cook, you can't cook, he can't cook, she can't cook, it can't cook, we can't cook, they can't cook. ¿Qué hacemos cuando queremos hacer una pregunta? How can we make it a question?
you use the auxiliary at the beginning, okay? Ponemos el modal auxiliar en el principio, and then you say, can I cook? Can you cook? Can he, she, or it cook? Can we cook? Can they cook? Okay? So I can give a short answer. ¿Puedo dar una respuesta corta? Yes, I can. Affirmative. Esa es una afirmativa. But I can give a short negative answer. No, I can't. Okay? So that's the conjugation. So now, I have here some examples. And the instruction is, it says, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above boxes. Complete los espacios en blanco de abajo, ¿verdad? Con can or can't, ¿verdad? Entonces, o puede ser pregunta, ¿verdad? Can I, can you? O it can be a short affirmative or negative answer. So I will send you this picture, le voy a enviar esta imagen, ¿verdad? Para que podamos trabajar en equipos y podamos encontrar cuál sería la respuesta correcta a cada una de esas oraciones que tenemos en blanco. Y lo más interesante es que cuando las lean, les voy a pedir que por favor hagan la correcta entonación de can y can't, ¿verdad? Si es afirmativa, si es negativa. Ok, let me see. Okay, very good. So now I'm going to send the other picture that is the one of the exercises. Le voy a mandar la foto de los ejercicios for you to have it. So let me capture a better picture. Okay, very good. Here we go. Aquí vamos. Okay, I'm sending it to you right now. Great. Okay, I'm going to move you to the small groups, to the breakout rooms, and I would like to ask you to please try to complete, okay? I'll give you like 5 to 6 minutes in order for you to discuss and then find the right answer. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿O hay alguna pregunta? Ok, entendería yo que estamos claros que vamos a usar can or can't, ¿verdad? O también puede ser pregunta, ¿verdad? Can I, can you, can he, dependiendo de quién sea el sujeto. O podemos hacer una oración negativa, dependiendo. O respuesta corta, afirmativa o negativa. Let's see. So we will have just 4. Ok, very good. There you are. Okay, great. Teacher. Tell me. Fíjese que mi compañera y yo, Marta, acabamos de entrar a la clase, así que andamos un poquito perdidas y decidimos para ver si nos puede explicar. Ahorita les explico. Estaba tratando de mirar el material. Aquí estamos. Ya me iba a ir a un breakout room, pero ahorita les comparto. Sí, okay. Disculpe. Pues, no se preocupe. ¿Pueden ver la pantalla? Sí.
Vaya, miren, la clase se trata de aprender a pronunciar can y can't, ¿verdad? Hay un video en la plataforma que se encarga de eso, entonces les acabo de estar explicando que el can es para el American English, porque en el British English, usted escucha que ellos dicen can, y es correcto, ellos dicen can. Igual, acabamos de estar explicando que can't es una contracción y que normalmente se usa en el British, en el American English. En el British English ellos dicen cannot, ¿verdad? Cannot. Lo hacen completo, ¿sí? Entonces les acabo de mandar al WhatsApp. Me gustaría que vieran si ustedes tienen esta imagen. Sí, sí, aquí acá. Y la otra imagen. Entonces el ejercicio se trata. Permítanme que ya me pasé. Ok. El ejercicio se trata de que en esas 15 oraciones usted logre identificar cuál es la palabra que va, si va can o va can't, o de repente si está al principio y el espacio puede ser una pregunta y dependiendo del sujeto, por ejemplo, en el number two, your uncle speaks Spanish. Entonces, your uncle es he, pero igual acabamos de decir que el can se mantiene para todos los sujetos en este caso, incluso explicamos, y voy a ir al otro cuadro acá, que en las oraciones afirmativas se nos ha enseñado que en el presente simple, he, she, e it tienen, se les coloca la letra S, ¿verdad? Si yo no tuviera el can ahí, yo diría he, she, it cooks, ¿verdad? Eso sería okay. Lo correcto. Pero como tengo el auxiliar can, el modal auxiliar can, entonces el verbo se queda sin... Se mantiene. Se mantiene, no aplica la regla de tercera persona singular. Entonces se mantiene. Cuando vamos a hacer preguntas, solo lo movemos al inicio de la oración, luego va el sujeto y luego va el verbo, ¿verdad? Podemos también hacer respuestas cortas, ¿verdad? Yes, I can o no, I can't. Entonces, en el ejercicio siguiente usted puede, la idea es que usted vea cuál de todas esas formas casa en cada una de estas oraciones, ¿verdad? Entonces me gustaría saber si ustedes tres quisieran unirse a otro breakout room o si quisieran trabajar las tres acá en el salón principal. Por mí en el salón principal. Sí, okay. Está bien. Quédense aquí y nada más que me les voy a desaparecer porque yo sí tengo que ir a ver qué están haciendo los demás. Ok. Ok. Thank you, teacher. Gracias. Okay. Perfect. Ok, veamos. Negativa. Number five dice, can they come with us to the store? No, they can. Ah, esa es una pregunta. Sí. Sería, can the first? Negativo, entonces la primera sería, I can. Okay. I can't go to work. I can't. Can't. Sí. We can't go to the beach today because it's raining. Raining. No podemos ir a la playa porque está lloviendo. Correcto. We can't. Sería. Okay. Vamos con la cinco. Cinco. Sería. Sí. No. Sí. Sí, 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 sería igual, positivo. Ahora la 3. Y ya lo tengo. Ay, qué chivo. Yo sí. También lo he hecho. Ay, vale. No, es que no iba a tener paz si no lo hacía anoche, lo hice. Ah, me imagino. Ajá. Vale, vamos en la 10. En la 10. Bye. Pero está fácil, Américo. Ah, sí, este sí. Penguin, no, seré, el examen. Seré Kent. Ah. Sí. El examen está fácil. Sí, me imagino. Solo hay una parte que me enredé, pero parece que todos nos enredamos, entonces ya estaba la respuesta en el grupo. Ah. Uh-huh. Así que no hay problema. Ok. Como easy. Very easy. Okay. No tanto así, ¿verdad? Pero la respuesta they can't.
Ajá, exacto. Ajá, aquí sería negativo, sí. Sí. La seis, positivo. Sí, positivo. Sí, es que en positivo. La 7. Sería positivo. I already finished my work, so I can go home now. Sí, es positivo. Excuse me, where can I? Yo creo que sí sería positivo, ¿verdad? Sí, porque es pregunta. Ajá, es pregunta. Y la 9. Can you help me? También can positivo, ¿verdad? Sí, también positivo. Sigue. Esa quizás sería negativa, ¿verdad? Lo siento, dice. Pero I'm sorry, but I can't believe what he say. He's not telling the bad. Parece ser negativa. Ajá, yo creo que es negativa. Yeah, it's negative. Yeah, okay. You're right. I can't. Así, ¿verdad? I can't believe it. Como cuando usted está admirado. No puedo creer lo que fulanito dice. He's not telling the truth. No está diciendo la verdad. Está como indignado, vea, y hasta le ponen el exclamation mark. Okay, very good. Thank you. I will go to other teams. Thank you. Okay. Number 12 dice, Henry can meet us tomorrow at 3 o'clock. We'll meet him. It's positive. Penguin. Pero lo voy a poner otra vez. Es Pantry. Penguins. Pantry. Son los pingüinos, ¿verdad? Penguins, los pingüinos. Penguins. Sí. Penguin. Ajá. Ok. Can or okay. Can't fly. ¿Tienen la habilidad o no tienen la habilidad de volar? Sería can't. No can't tienen fly. La. Ajá, no. Correcto. Ok, very good. But they. Pero dice, pero ellos pueden o no pueden nadar. Y dice, very well. Pueden. Ahí sería can. Yes, they can. Ajá. Yeah, very good. Great. In a couple of minutes, we are going to close the exercise. Avancemos un poquito más para que en unos minutos podamos cerrar el ejercicio. Ok, ya son los 5, nos falta. Very good. Okay. Ok. Sí, está bien. La repasamos en lo que la 11. La 11 es positiva o negativa. La 11 negativa. Es negativa, ¿verdad? Sí, porque le dice que, sí, que sí. No. ¿Quién? ¿O quién? Sí. ¿Quién? No, es Kent. Sí. ¿Es Kent? Sí, porque al final le está respondiendo que no, o sea, le está como asegurando. O sea, si es. No, he can't. Pero preguntémosle a la teacher. Hello. ¿Verdad? Hi. Hola, teacher. Ha venido. Aquí anda. Si ya no estaba, ya, trabajando. Ya ratito no estaba vigiando. Ajá. ¿Pero en cuál están trabajando? La 13. En la 14. La 13. 13. My little brother. Ok, can, sí. Can tell the time, puede decir la hora. Now he knows what time to watch TV. Mi hermanito puede decir la hora. Ahora él ya sabe a qué hora puede ver televisión. Es can, es a can. Can. Y la 14 sería, I can't. Vea, es una pregunta. Entonces la primera es, can you see that bird? Can you see? ¿Puede ver ese pájaro? Es pregunta, ¿verdad? Entonces el can va al... Y el segundo. Y en la B dice, can. No, I can't. Es negativo. Uh-huh. Porque de entrada le dice, no, I can't. No, uh-huh. No puedo ver. I can't. Where is it? Okay. Where is it? Okay. Do you... ¿A dónde está? La 15 sería... ¿Dónde está? Es pregunta, sería can, ¿verdad?
La 15. Do you think you can find? ¿Crees que puedes encontrar tu camino a casa? Can, afirmativa. Mm-hmm. Yes. Thanks, teacher. You're welcome, my dears. I will call you back teacher. To the main room. Ya lo voy a llamar al salón principal. See you later. Okay. Okay. Thank you. ¿Verdad? Ajá, ajá. Y mm-hmm. de verdad, sí hemos pasado, no hemos pasado. Sí. Sí, pero sí, yo ayer terminé. Ah, ya estamos libres de eso. Ya, hoy sí. Congratulations, felicitaciones a quienes ya terminaron. Gracias. ¿Todo bien? Sí. Ok, very good, great. Ya vamos a hablar de eso para el review de mañana, ¿verdad? Porque quienes ya terminaron, pues es un repaso y para quienes no han terminado es como una ayuda, ¿verdad? Ya ahorita vamos a dar esa instrucción. Okay. ¿Qué vamos a hacer mañana? Ok, just wait for Antonio, Cristian, and Patricia Carranza to come here to the main room. And then we are going to start to share, okay? Since we have 15, tenemos 15 y ustedes eran 1, 2, 3, 4 groups, ¿verdad? Eran 4 grupos. So I will divide, let's see, I will divide 15. So we will have like 3, 4. Okay, vamos a hacer, hello. Let's do each team to do 4. Vamos a hacer que cada equipo haga 4, ¿les parece? Eso significa que cada persona va a decir 2. Okay? So, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? Hello. Hello. ¿A quién le gustaría comenzar, chicos? Vamos a hacer, cada equipo va a hacer 4. Es decir, quien comienza ahorita va a trabajar del 1 al 4. Quien siga va a trabajar del 5 al número 8, and so on. ¿Les parece? Ok, teacher. Ok, who's ready? ¿Qué equipo está listo ya? Who would like to? ¿A quién le gustaría? Yo tengo levantada la mano. Claudita, sorry, no había visto su manita. I'm sorry, Claudita, es que estaba mirando. Yo dejo que alguien más diga yo primero, pero como no dicen. Ok, Claudita, then Marta. Después de Claudita va el equipo de Marta. Ok, Claudita, adelante. Ok. My partner is Américo. Ok, Claudita en Américo. Okay. Very good. Primero, la número... Number one. Okay. Number one, I can't go to work today because I'm sick. 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 Yes. Okay. Sick. Perdón. Okay, very good. Number two is, can your uncle speak Spanish? Mm-hmm. Yes, he can. Very good. Now, Américo. Thank you, Claudita. Okay. Number three. No, my friend can't drive, but he can ride a bicycle. Very good. Number four. We can't go to the beach today because it's raining. Okay, very good. Congratulations, team. Okay. Thank you. Marta and team. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Éramos Cari Palacios y Patricia. Okay, go ahead, adelante. Number four, mm-hmm. We can't go to the beach today because it's raining. Okay. Number five. Mm-hmm. Can't they come with us to the store? No, they can't. Ok, entonces el primero era positivo, era afirmativo. Sí. Ok, very good. Thank you, Marta. Who will continue from your partners?
¿Quién continúa de los partners de Marta? Continúo yo, soy Cari. Ok, Cari, go ahead, adelante. Sí. Denise can play the piano. Uh-huh. She knows how to play it. Okay. Okay, number 7. Okay. I already finished my work, so I can go home now. Okay, very good. Finished. Es como una T casi al final. Finished. Okay. Very good, team. Congratulations. Okay, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar de los demás equipos? ¿Lino's team? Or yeah. Pat- okay, Patty Carranza había levantado, pero yo dije Lino, así que... Okay, perdón. ¿Ladies first o sigue Lino? ¿O son el mismo equipo? No. No. Que siga Lino's. Okay. Y yo. Okay, Lino, adelante. Patty le está dando el privilege to continue. Teacher, could you please project the picture? Yes, I'm sorry, I thought that I was sharing. Perdón, pensé que estaba compartiendo la pantalla, permítanme. Es que como he andado de breakout room en breakout room, se me... Okay, ¿la pueden ver ahora? Yes. Okay, very good, there it is. What number? From 7. From 8. Ya dijeron hasta el número 7. Perfect. Mm-hmm. Okay, number 8. Mm-hmm. Number 8. Yes. Excuse me. Where can I buy a bus ticket? Okay. Okay, number 9. Mm-hmm. Can you help me with my hunger? Homework. Homework. Yes. Homework. Mm-hmm. Okay. Okay, who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Antonio. Okay. Antonio. Sorry. Okay. Number 10. Mm-hmm. Penguins can't fly. Mm-hmm. But they can swing very well. Okay, great. Good job, team. And the other? One okay, more? Okay, and number... 11. 11. I'm sorry, but I can't believe that he said... What he said? What he said? He said. Esa ahí es una E. Said. Es un pasado. Lo que dijo. Okay, he said. Mm-hmm. Okay, he's not telling the truth. The truth. Es una zeta al final. Okay, the truth. Yes, very good. Nice. Okay. Very good job, team. Okay, Patricia, now it's your turn. Okay, number 12. Okay. Henry can meet us tomorrow at the 3 o'clock? At 3. Well, at 3 o'clock, mm-hmm. We'll meet him in the library. Library. Mm-hmm. Number 13. Mm-hmm. My little brother can tell me the time. Now he knows what time to watch TV. Era afirmativa. ¿Quién? Porque es como dicen, era afirmativa, ¿verdad? Sí. Ok, yes. Very good. Sí, mi hermanito puede decir la hora. Ahora él sabe a qué hora ver televisión. Yes, very good. Ok, who was your partner, Patty? Christian. Ok, Christian. Hi, teacher. Okay. Number 14. Uh-huh. Can you see that bird? Can you see that bird? That bird, uh-huh. That bird, see. No, I can't. Can't. Mm-hmm. Where is it? Okay. Where it is? Okay. Where is it? Where is it? Number 13. 15. No. 15. 15. 15. Yes. Pardon. 15. Yes. Do you think you can't? Can't
cinco. Can't find your way home. Ok, fíjense que esta es un poco tricky, pero la que más le pega es la afirmativa. Sería can. Sí, es como can. Alguien que no conoce mucho la ciudad o cómo regresar de un lugar a su casa. Entonces le pregunta, do you think you can find your way home? ¿Piensas que puedes encontrar el camino a casa? ¿Verdad? O alguien que está enfermo, ¿verdad? Que no, de repente no anda como muy... Do you think you can find your way home? Ajá, ¿que puedes encontrar tu camino a casa? Ok, very good. O podría ser, do you think you can't? También pudiera ser. ¿Tú crees que no puedes encontrar tu camino a casa? Es un poco tricky, ¿verdad? Okay. Pero la que más se ajusta es la positive. O sea, maneja las dos alternativas, teacher. Sí, positivo y negativo. Yes. Okay. Yes. Okay, my dear. Thank you. Good job. Very nice. Okay. Now, are you watching my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay, there I have a conversation. It says... Modal verbs can, could, may for request or suggestion. You can say, excuse me, can I help you or may I help you? When you offer help, para ofrecer ayuda, ¿verdad? Can I have a box of cough drops? ¿Puedo tener una caja de pastillitas para la garganta, ¿verdad? Para la tos. May I have a bottle of aspirin? ¿Puedo tener una botella de aspirina? What do you suggest? Have for dry skin. ¿Qué me sugiere tener o llevar para la piel seca? Try some of this lotion. Trate un poco de esta loción, ¿verdad? I suggest some ointment. Sugiero algún pomada, ¿verdad? O ungüento. You should get some skin cream. Debería de obtener alguna crema para la piel. Okay, and here we have a conversation. It says, complete the conversation with the verb can, could, may, have, try, or suggest, or should. Then compare practice with a partner. Vamos a ver, el equipo 1, vamos a intentar hacerlos corriendito. El equipo 1 que expuso, ¿quién fue? Fue, ay, a ver, ya me perdí, porque Edith. Ya no están en la break. Ok, Edith, el diálogo 1, ¿quién fue el equipo 2? El uno fuimos nosotras con Américo. Ah, ok. Américo en... Claudia. Claudia, sí. Entonces les correspondería el uno. El número dos, ¿quién fue, chicos? Creo que fue Cari. Cari, sí, Company. Y va, el número dos. Y el número tres le correspondería, creo que fue Lino y su compañero. De ahí regresamos al uno, que sería el equipo de Patty. Y el 2, que sería el equipo de Cristian, que creo que son equipos diferentes, ¿verdad? Sí, somos el mismo equipo con Claudita. Ok, perfecto. Con Patty, perdón. Con Patty. Vale, ¿se me queda alguien, chicos? No, ¿verdad? Creo que ya los dije todos. Ok, en los minutitos que nos quedan, los voy a mandar otra vez a los breakout rooms. Espero que los deje igual para que puedan tomar, la idea es que puedan tomar cada uno una diferente, por eso se las acabo de decir cuál, para que no repitamos. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Está claro? Yes. Ok, very good. Ya les mando la imagen. Patty and Lina, can you join, please? I don't have invitation, teacher. No tiene invitation. No.
En serio, vaya, ahorita lo voy a asignar entonces. Nos van a quedar menos, pero está bien. We can work with number three. Patricia, Antonio? Sí, ¿verdad? Yes. Yes, number three. It's okay. En ese orden la asignó. Nos tocaría sí, el 3 sí. A nosotros. No se preocupe, haga el 3, está bien. Ya por cuestión de tiempo, está bien. Pueden okay. Tomar la que ustedes quieran. Entonces, okay. En letter A, for me is Ken. Can I have a box of bandages? Okay. Teacher. Hello. Hello, teacher. Teacher, ¿verdad que itchy es picante, algo así, o picoso, ¿verdad? ¿A dónde está leyendo? Es en la número, en la, sería en la... En la B del... En la B del one. Primer... Itchy, ajá, me pican itchy. Los ojos, itchy, ajá. Es como picazón. ¿Cómo? Sí, picazón en los ojos. Ah, ok, perfecto. Ok, very good. Okay. Okay. See you there in the main session in a couple of minutes. Okay. Nos vemos en la sesión principal en un par de minutos. Sí. Creo que sí sería Ken. Ken y Ken, ¿verdad? Sí. Ken y Ken. Solo es que no sé cómo se pronuncia. Lo de ungüento. You can try this ointment. No sé si así se dice. Pongámosla aquí y escuchémosla, veamos. Igual el músculo, porque no sé cómo pronunciar el músculo. Muscles. 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 ¿Cómo? Muscles. Sore muscles. Músculos adoloridos. Sore muscles. Sore. Ah, eso significa músculos adoloridos. Ajá, porque sore es como dolor. Ah. O ardor en el sore throat es como ardor o dolor en la garganta. Entonces, ajá. Sore muscles es como ardor o dolor en los músculos. Ay. A ver. Sí. Y la otra, lo de, creo que la respuesta es como ungüento o algo así. Ointment. Sí, un ungüento. Ointment. Así sería la pronunciación. Sí. Ointment. Yes. Ointment. Yes. Okay, my dear, see you in a couple of minutes in the main room, okay? Bye-bye. Okay. Ah,
Hello, hello, my dear. Did you finish? ¿Terminaron ya? Yes, sir. Okay, solo very good. Questions? Itchy. Itchy, picazón en los ojos. Oh. Ajá, itchy. Pican. Okay. Okay, very good. Thank you. I will call you to the main room, okay? Okay. Thank you. Bye bye. Hi, teacher. Stay mute, teacher. Stay mute. Sorry, sorry, sorry. Okay, I'm back. Who would like to start sharing the small conversation? ¿A quién le gustaría comenzar con, a compartir la, la pequeña conversación? Comencemos con el uno, teacher. Okay, very good. Claudita, go ahead. Yo digo A y Américo B, ¿está bien? Yes, that's right. It's okay. Yes, okay. Can I help you? Yes, I can. I have some time for itchy eyes. Can I have mm-hmm. something for itchy eyes? Mm-hmm. Sure, I can have a bottle of air drops. Ok, solo que aquí recuerden que podían usar también las otras palabras. Entonces en este, en el que más se adaptaría sería sure, you should. You should, a ver, let's see. I suggest, porque dice sure, I suggest a bottle of eye drops. Seguro, yo le sugiero una botella de, o una botellita de gotas para los ojos. Yeah, but it's okay. Solo esa le sugiero que lo cambien por I suggest. Yo le suggest. Yeah. Okay. Very good. Thank you, my dears. Thank you. Thank you. Okay, number thank two. Number two. Suggest, suggest. Yo soy la A y Marta es la B. Okay, very good. Adelante. What do you care for, sir, muscle? What do you have? Then podría have. Haber sido ahí. What do you have or what do you suggest otra vez? ¿Qué me sugiere for sore muscles? Ajá. Letter B. You can mm-hmm. try this ointment. It's excellent. Okay. You'll take it. Okay, very good. Nice. Nice, nice job. And number three. Okay. Team three, we are. Okay. We are Antonio and Patricia Hernandez. Okay, very good. Go ahead. Adelante. Can I have a box of bandage, please? Here you are. And what do you suggest for insomnia? Try some of this herbal tea. Oh. It's very relaxing. Okay, it's very relaxing, right? Okay, then. Okay, great, good job. Nice. Okay, who's missing? ¿Se me quedó Lino? Lino Guardado, no sé si ya había participado, creo que no. Lino acaba de participar. Sí, perdón, Lino, ya le confundí la voz. ¿Quién se me queda? Don't worry, we are going to practice one more time. Sorry, Lino, no, because of the time. ¿Quién se me queda? Siento que hay un equipo que no ha participado. ¿O estamos todos ya? Patricia Carranza. Ok, Patty, sí. Adelante. Sí. Ok, creo que era Patty y Cristian, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, yes. Very good. Go ahead, adelante. Inicio. Uh-huh. Can I help you? Yes. Okay. Yes.
You can. Can I have? Yes. Can I have something for each age? Something for itchy. See, something for itchy. Yes, eyes. Mm-hmm. Eyes. Okay. Sure. Sure. I suggest a bottle of eye drops. Eye drops. Very good. Congratulations. Okay. Okay, team, you completed all the exercises. Todos completaron su ejercicio, okay? So, for tomorrow, I'm going to be waiting here for the class because we are going to do a review of the exam, okay? Vamos a tener la revisión del examen. Para quienes ya terminaron, es un repaso y podemos compartir también con quienes aún no han terminado. Y si hay temas que ustedes sienten que se quedaron cortos y que les gustaría una explicación adicional, con mucho gusto lo podemos hacer el día de mañana. Okay, my dear, thank you very much for coming to the class, for connecting to the class today. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye. Take care.